Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A todos los médicos y a las médicas en su día, un abrazo y un gran aplauso de nuestra patria. Científicos de la salud y científicas de la salud, mi saludo a todos los médicos y el compromiso con toda la labor permanente, diaria, doctor Carlos Alvarado, ministro de Salud, querido compañero, profesor, rector, además, de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Rafael Chávez Frías. Mi saludo hoy, en esta jornada que vamos a tener de homenaje, de reconocimiento a todos los médicos, a todas las médicas. Vamos a iniciar, por favor, vicepresidenta y ministro, pudieran ustedes aquí adelante estar al frente. Vamos a darle reconocimiento de el país a tres médicos importantes, queridos de nuestro país. Se trata del doctor Julio César Alviares, querido compañero, la doctora Miriam Cecilia Morales de Mavares,
y del doctor Pedro Alexis Díaz Rodríguez. Vamos a darle el reconocimiento de nuestra patria. Profesores universitarios, formadores de médicos y médicos practicantes del pueblo. Felicidades, por favor. Felicidades. Bueno, nuestro saludo. Hoy, Día del Médico y la Médica, estamos en esta batalla permanente por la salud de nuestro pueblo. Efectivamente, bueno, el mundo entero está despertando de una amenaza que ya es una realidad. Hace semanas atrás conocimos del surgimiento de un virus altamente contagioso y de mayor letalidad que virus conocidos o parecidos. Este virus ya se conoce en el mundo como el coronavirus COVID-19. Nosotros en Venezuela hemos iniciado una jornada intensa de prevención, de protección de nuestro país, de preparación para enfrentar el coronavirus, de preparación de todo el sistema público de salud y de coordinación y preparación del sistema privado de salud también. Hay un Estado Mayor que yo nombré y puse precisamente a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República para poder visualizar y facilitar todas las acciones de gobierno, todas las acciones, los recursos. He aprobado todos los recursos necesarios, a pesar de las sanciones criminales, a pesar de las sanciones criminales, para que el país esté dotado de todos los tests y de todos los recursos que necesita para prevenir, proteger a nuestro país del coronavirus y enfrentar esta epidemia tan peligrosa que está golpeando duramente a distintas sociedades, a distintos países en el mundo. Nosotros hemos estado alerta, estamos alerta las 24 horas. Bueno, algunos casos que parecían tener las características del coronavirus han sido descartados, afortunadamente, hasta esta hora en que les estoy hablando. Apenas aparece un caso, una alarma donde aparezca, actuamos, aplicamos el test, que se llama así, ¿verdad? Aplicamos la prueba. Hasta esta hora que estoy hablando, hemos descartado todos los casos, afortunadamente, pero sin lugar a dudas debemos tener conciencia plena que un virus de estas características no respeta fronteras y que algún día va a llegar y debemos estar preparados, robustos para enfrentar ese virus, que no se expanda y que no le haga daño a la vida y a la salud del pueblo de Venezuela. Así debemos estar preparados y coordinados en unión nacional, la unión de todos los venezolanos y venezolanas para tomar las medidas correctas. Las medidas correctas. Desde que arrancó el virus hemos descartado varios casos, no 20 casos. Es característico. De verdad, miren, uno a veces no pierde la capacidad de sorpresa. Cuando hay campañas en redes sociales que aplauden y hacen fiesta, cuando se está descartando un caso y casi que piden que llegue el coronavirus a Venezuela, sectores de la derecha
en las redes sociales casi que hacen una fiesta. No tienen el mínimo sentido humano de respeto a la vida. No tienen el mismo mínimo sentido de pertenencia a la patria. Y hacen sus campañas y aplauden y hacen fiesta. Yo le digo a esos sectores, no sean miserables, no politicen un tema tan delicado para la humanidad, donde estamos haciendo un gran esfuerzo para proteger, para prevenir y para estar preparados ante cualquier circunstancia. Pido que no se politice miserablemente este tema y que unamos el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, todos los profesionales de la salud, todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y todo el pueblo de Venezuela. Nosotros hemos empezado una campaña que debe ser masiva, intensa, de calidad. Le pido a los medios de comunicación privados y públicos a nivel nacional y pido a toda la gente que usa las redes sociales que, bueno, nos sumemos a esta campaña preventiva, educativa, de protección. Prevenir, proteger. Aquí, fíjense, ha circulado en la prensa de hoy un encartado que debemos difundir el coronavirus. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Aquí hay un conjunto de elementos importantes, que son las preguntas que se hace el ciudadano común, que es un coronavirus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente, el MERS. ¿Voy cierto a los médicos que están presentes? ¿Voy bien? Y a las médicas. Y el síndrome respiratorio agudo severo, el SRATS. El que se ha descubierto más reciente se conoce como el coronavirus COVID-19. Oído, atención a los niños, a las niñas, a los maestros, a las maestras, a los consejos comunales, a los más de 46.000 consejos comunales que deben activarse desde ya en la campaña de prevención, educación y protección de las comunidades a lo largo y ancho del país. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más comunes de la COVID son fiebre, cansancio, tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o hasta diarrea. Y por ahí se van. ¿Cómo se propaga la COVID-19, el coronavirus? Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada con el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficie. Ministro Alvarado, hay que hacer un gran esfuerzo. Aquí hay un conjunto de preguntas. ¿Cómo puede transmitirse a través del aire? ¿Es posible contagiarse de la COVID por contacto con una persona que no presenta ningún síntoma? ¿Es posible contagiarse por contacto con heces de alguna persona infectada? ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID? Hay un conjunto de preguntas. ¿Cómo va el proceso de preparación para proteger a nuestro pueblo frente a este virus que ha atacado al mundo entero? Por favor, ministro Alvarado. Sí, presidente, desde el mismo momento que apareció se declaró una enfermedad de importancia internacional por la Organización de Naciones Unidas, nosotros venimos preparándonos primero para informarnos y para informar, porque esto es un virus nuevo, una mutación reciente de finales del año 2019. No tiene ni 3 meses circulando esta enfermedad y ya está presente en más del 54% de los países del mundo. O sea que ha avanzado muy rápidamente a diferencia de otras experiencias con virus similares, ¿no? Con el coronavirus. Más de 100 países ya, ¿verdad? Sí, más de 100 países, correcto.
De los 194 países, ya son 107 países que tienen presencia del coronavirus. Entonces hemos preparado nuestros equipos y empezado a difundir y ver cómo el mecanismo de transmisión y cómo la sintomatología nos hace identificar cómo debemos prevenirlo. Y la prevención se basa fundamentalmente en evitar el contagio. Si se contagia a través de las goticas que expulsamos al toser o estornudar, pues cómo protegernos cuando tosemos o estornudamos para no contaminarnos las manos. Y el tema del o no saludo, ¿no? Correcto. Que va modificando todo aquí en el mundo. Nosotros somos muy saludadores, muy abrazadores, muy besuqueadores. Bueno, mientras esté esta amenaza y la estemos enfrentando, vamos a cambiar las formas del saludo. Vamos a tratar de saludar. Aquí hay un conjunto, fíjate, aquí hay unas recomendaciones que han publicado la comisión dirigida por la vicepresidenta Delcy. Las distintas formas de saludo, dicen. Codo a codo es el que se está propagando, codo a codo. El saludo japonés. Un saludo que llaman rocker. ¿Cómo es el saludo rocker, vicepresidenta? Saludo de rockero, así. Ese me gusta. El saludo apache, ¿cómo es el saludo apache? How. Es muy frego, muy seco, ¿verdad? How. Cilia. How, Cilia. El saludo militar. Ese me gusta. Unión cívico-militar. Y el saludo tailandés o hindú. Hay otros saludos también. El saludo que Scaloni inventó, el saludo del caderú. Ese es muy efectivo, además muy alegre. Bueno, hay que cambiar todo esto. Más allá de la broma, del buen humor, hay que cambiar todas estas costumbres. Porque estamos frente a una epidemia, no ha sido declarada pandemia todavía, doctor. Todavía no. Correcto, nosotros estamos siguiendo, estamos siguiendo estrictamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estamos en coordinación 24 horas del día con la Organización Mundial de la Salud. Y a través de la Organización Mundial de la Salud es que hemos podido acceder, rompiendo los bloqueos y las sanciones de Estados Unidos, a todos los materiales que necesita Venezuela. En los próximos días van a llegar miles de pruebas de diagnóstico para que Venezuela tenga suficiente pruebas de diagnóstico, mucho más allá de las que tenemos hoy, porque hoy tenemos las necesarias para esta etapa. Yo di la orden, frente a una epidemia como esta, una amenaza como esta, que parece que va a durar todo este año, por lo menos. Dicen que la vacuna pudiera estar dentro de un año quizás, o año y medio. Así que necesitamos blindar al país, prepararlo. Y además tener las medicinas suficientes para atender a las personas que sean afectadas. Cuba va a la cabeza, a la vanguardia. Cuba, siempre Cuba va a la vanguardia con el interferón, una medicina creada con tecnología médica cubana. No sé si hay algún compañero cubano que nos pudiera explicar lo del interferón. El interferón es una medicina creada en Cuba y que ha tenido excelente resultado en su aplicación en la crisis de coronavirus en China. China. ¿Quién pudiera tomar la palabra de los compañeros? Julio, jefe de la misión médica cubana, el interferón cubano, ya está en Venezuela preparado para atender a aquellos pacientes que pudieran tener este tema más adelante. Buenas tardes, presidente. Es un medicamento que en el año 84, iniciándose el polo... Acerca el micrófono, por favor. Un medicamento que en el año 84, iniciándose el polo científico cubano, el comandante en jefe envió al doctor Herrera a Houston, Estados Unidos, a obtener conocimiento e información de los primeros lotes de medicamentos que se están obteniendo en Estados Unidos. Y dos años después, en Cuba se logró la obtención, es el primer medicamento
de la biotecnología cubana. Y es un antiviral, como usted ha planteado, o permite elevar las defensas en el cuerpo. En China tenemos una planta y está entre los 10 medicamentos que el gobierno chino ha aprobado para el tratamiento a los pacientes enfermos de coronavirus. Se plantea que más de 3.500 pacientes han salvado su vida en China con este medicamento. Y como usted planteó, producto del convenio Cuba-Venezuela, ese medicamento lo tenemos aquí en la entidad Promed Bio. Hay más de 10.000 tratamientos en Venezuela para ponérselo a cualquier paciente que lo necesite. Y es producto al convenio Cuba-Venezuela, a la revolución en salud en Venezuela. Estamos blindándonos para atender este tema que, bueno, está golpeando a países. Muchas gracias, Julio. Así estamos, fíjense ustedes, todo esto hay que informarlo permanentemente. Ministro Alvarado, compañera presidenta del Seguro Social, doctora Magaly Gutiérrez, compañera vicepresidenta, compañero Aristóbulo Isturi, vicepresidente de lo social. Hay que mantener muy informado a nuestro pueblo, con la verdad, y pedir al pueblo comprensión, cooperación, serenidad. Por eso que digo, este tema no es para politizarlo. Miserables, miserables, no es para politizarlo. Es contigo, miserable. Es un miserable quien quiera aprovecharse de este tema para crear zozobra, el morbo. Le sale el morbo. Como para desear mal al país, le quieren desear mal al país, y ellos quisieran que el coronavirus viniera y azotara al pueblo de Venezuela. ¿Cómo se puede llamar una persona así? Es una persona normal, es una persona humana, es una persona con sentimientos nobles, o es un miserable, es un miserable. Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, la absoluta mayoría del pueblo de Venezuela sé que tiene conciencia y grandes y nobles sentimientos de solidaridad humana. Y le hablo a las grandes mayorías, le hablo a las grandes mayorías, para que, bueno, sigamos coordinando. Tenemos 46 hospitales a nivel nacional en los 23 estados, más en el distrito capital, preparándolos, adecuándolos para la atención directa de este virus. Y además he ordenado que las pruebas se distribuyan con calidad en las capitales de todos los estados, ministro. Tenemos importantes expertos, virólogos. Así los llaman, ¿verdad? Virólogos. Yo le hago un llamado a todo el gremio de los expertos, epidemiólogos, virólogos. Bueno, que nos unamos en el esfuerzo por proteger a Venezuela. La mejor campaña es la prevención. Fíjense ustedes los números. Es muy importante. Los números. Hay ciento, esto es ahorita, hasta hace dos horas, 116.992 casos en el mundo, 4.257 fallecidos. Me explicaba el doctor Alvarado que la tasa de mortalidad es muy alta. Yo quisiera que le explicáramos eso. ¿Cuál es la tasa de mortalidad en virus generalizados, en gripes, etcétera, etcétera? Y la tasa de mortalidad en este caso del coronavirus, por favor. Sí, presidente. Este caso del coronavirus, uno de los, digamos, problemas más serios es que se ha difuminado muy rápidamente por el contacto persona a persona, y su tasa de mortalidad hasta ahora a nivel internacional es de 3,5% global. En China ha sido un poquito más alta, de 3,86%. Y en Italia, ¿no? Y en Italia también es un poco más alta. Y el más alto de todo el mundo en este momento es Estados Unidos, que tiene 5,16% de letalidad el coronavirus en Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Eso es una tasa de mortalidad
importante, importante. Los otros casos de coronavirus que estuvieron en el mundo tenían mortalidad más alta, pero la difusión fue más menor porque no se transmitían de persona a persona, sino a través de animales en la mayoría de los casos. Así que este es un poco más de cuidado por esa transmisión tan fácil. Correcto. Fíjense ustedes, en el caso de la China, el presidente Xi Jinping ha declarado el día de hoy, desde la provincia de Wuhan, que es donde ha estado el epicentro del surgimiento y multiplicación de este virus, que China ha logrado controlar el coronavirus y ya comienza un proceso de mejoría y avance definitivo de la República Popular China. Desde Venezuela felicitamos al presidente Xi Jinping, le agradecemos todo el apoyo que nos está ofreciendo de manera preventiva a Venezuela. Agradecemos a China todo el apoyo en medicamentos, en test o pruebas de diagnóstico. Gracias a la China, gracias. Fíjense ustedes, la China tiene ese caso, ese tema tan fuerte que lo han tenido y es capaz de brindar solidaridad y apoyo a otros pueblos del mundo. Italia es el país, segundo país, con más casos. Han declarado una paralización general de actividades en Italia el día de ayer. Nuestra solidaridad con el pueblo italiano. Irán también es el tercero. Bueno, Italia tiene 10.149 casos comprobados, 631 personas fallecidas. Irán, 8.042 casos, 291 personas. Corea del Sur, en cuarto lugar, 7.513 casos, 54 personas fallecidas. España, 1.622 casos, 35 personas fallecidas. Francia, 1.412 casos, 30 personas fallecidas. Alemania, 1.225 casos, 2 personas fallecidas. Estados Unidos, 761 casos, 26 personas fallecidas. Nótese que la tasa de mortalidad es superior en porcentaje, en este caso, al resto de los países. Aquí en América Latina han declarado y se ha comprobado casos en Brasil, 25 casos, Argentina, 17. En Argentina es el único lugar del continente donde ha habido un fallecido. Ecuador, 15 casos, Chile, 13 casos, Costa Rica, 9 casos, Perú, 9 casos, México, 7 casos, República Dominicana, 5 casos, Colombia, 3 casos, Paraguay, 1 y Panamá declaró el día de ayer la presencia del primer caso de coronavirus. Así que vamos a prepararnos preventivamente, vamos a seguir las indicaciones. Nosotros estamos a las órdenes de la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y tomando todas las medidas preventivas para que Venezuela enfrente esta amenaza y podamos proteger a nuestro pueblo. El máximo nivel de protección a nuestro pueblo, y pido a los médicos y a las médicas en su día la mayor cooperación, la mayor conciencia junto a nuestro pueblo para actuar, para avanzar. Bueno, hoy también ha sido un día movido, tengo que decirlo. A nivel político ha sido un día bueno, un día de paz, de paz. He quedado impresionado, Aristóbulo, de verdad, muy impresionado. ¿Cómo este pueblo se movilizó el día de hoy? De verdad, así, en 48 horas, más de 600.000 caraqueños y caraqueñas o habitantes de la gran capital salieron a la calle a decir: queremos paz, queremos patria, basta de sanciones criminales, basta de sabotaje y terrorismo. Ahí está ese pueblo, impresionante, impresionante, de punta a punta. Desde la esquina de San Francisco hasta la Cantv en la Avenida Libertador. Miles de hombres y mujeres
pero miles de miles. Impresionante, yo llamé a Diosdado como a la 1 de la tarde. Él venía caminando y se paró, conversamos. Y era impresionante, me dice que no se puede caminar porque estaba taponeado. Desde la esquina de San Francisco, toda la avenida, hasta abajo, toda la avenida Universidad, la avenida México, pasando por la Plaza Morelos, hasta la avenida Libertador. Impresionante la capacidad de movilización del pueblo de Venezuela. Yo quiero agradecerle al pueblo de Venezuela todo el apoyo, toda la conciencia, toda la capacidad de movilización. Y en Venezuela hay paz porque hay pueblo movilizado, pueblo activado, pueblo consciente. Por eso hay paz en Venezuela, independencia y patria. Aristóbulo, cuéntamelo todo, pues. ¿Qué te pareció esta gran movilización del pueblo de Venezuela y esta gran victoria que hemos vuelto a obtener hoy 10 de marzo? Aristóbulo, por favor. Presidente, el pueblo está consciente. Allí estaba el Congreso Bolivariano de los Pueblos, todo el poder popular movilizado, consciente que estaba defendiendo la paz, la soberanía y la independencia de la patria. La movilización ha sido extraordinaria, no solo el día de hoy, sino que todos estos días nos movilizamos con las mujeres el domingo. El día de ayer, Congreso Bolivariano de los Pueblos, y todo el mundo estaba pendiente a la expectativa. Y convocado en menos de 24 horas, porque se convocó ayer, presidente, se hizo la convocatoria el día de ayer, usted ha visto la contundente movilización del día de hoy. Correcto. Impresionante. ¿Mm? Con este tema que estábamos hablando, esta gran movilización, Jorge Rodríguez. Impresionante. Venezuela quiere paz. Con la paz todo es posible. Miren, esa es una imagen con el dron. Esa imagen fue a las 11 de la mañana. Todavía faltaba más de la mitad de la gente que se movilizó. Eso es una cosa, miren, yo lo muestro porque los medios de comunicación y en el mundo no muestran al pueblo de Venezuela. No muestran la verdad. Y por eso no pueden entender el milagro de la revolución bolivariana. Venezuela quiere paz y nosotros debemos cuidar como un tesoro la paz nacional, la estabilidad nacional, la convivencia nacional y buscar arreglar todo lo que haya que arreglar en Venezuela, atender todo lo que haya que atender en paz, en democracia y con libertad. Solo con paz, democracia y libertad y respeto, convivencia, tolerancia, Venezuela puede avanzar. Este año tenemos las elecciones parlamentarias. Y lo digo, como a mí me gusta decirlo, llueva, truene o relampaguee, este año 2020 habrá elecciones para una nueva Asamblea Nacional y el pueblo con su voto elegirá a los diputados y diputadas de esa nueva Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero del 2021. Y para eso estamos trabajando. El día de ayer se instaló definitivamente y de manera oficial el comité de postulaciones para un nuevo Consejo Nacional Electoral compuesto, escuchen bien, venezolanos, no se dejen engañar ni manipular, compuesto por todos los partidos políticos de la oposición y por el bloque de la patria y sus diputados y diputadas. Lo preside un diputado de Primera Justicia de nombre Ángel Medina, un joven. El vicepresidente es el diputado Julio Chávez de Carora, del PSUV, del Bloque de la Patria. Y allí están representados Voluntad Popular, Primera Justicia, Acción Democrática,
y el partido Un Nuevo Tiempo, todos del G4, todos, sentados con nosotros, sentados en la misma mesita, agarraditos de la mano, tomando cafecito juntos y preparando lo que va a ser el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral por consenso. Así se lo anuncio al mundo. Se va a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral por consenso, para dar amplias garantías para las elecciones. Nada podrá detener, como dijo la doctora Tibisay Lucena, el proceso electoral. Ya la investigación sobre el incendio y quema de las máquinas electorales el pasado sábado ha concluido. El dictamen forense, científico y técnico está listo. Le he dado órdenes al ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, para que mañana dé una rueda de prensa y muestre las pruebas del ataque terrorista y el sabotaje para quemar las máquinas electorales. Está bien, las quemaron todas. Pero compraremos nuevas máquinas y habrá elecciones en Venezuela. Nada ni nadie nos va a detener, ni con terrorismo, ni con violencia, ni con sanciones. No van a detener a Venezuela. No la van a detener. Así de sencillo. Vicepresidenta, ¿cómo estuvo la llamada? Muy buena. Está en conexión con el mundo, en tiempo real. En tiempo real. Bueno, día del médico y la médica. Aconteceres, sucesos, todo el mundo pendiente, todo el mundo mosca, y vámonos directo, vía satélite, al estado Monagas, porque junto a nuestra gobernadora Yelitze Santaella vamos a inaugurar un hospital tipo 1 en la calle Félix Antonio Calderón, en Caripe. Adelante, gobernadora, la gobernadora estrella, Yelitze Santaella, adelante. Gracias, presidente. Un saludo desde aquí, desde el municipio Caripe, a su lucha, a su valentía, a su tenacidad. Cuenta que usted con este pueblo, y hoy el pueblo se vino a la calle, presidente, a rendir honor a nuestros médicos, a nuestras médicas, y aquí en el ASI, Caripe, parroquia Caripe, me acompaña la doctora Aurora Navas, me acompaña también la doctora Dalila Rosillo y el alcalde de este municipio, Orángel Salazar. Presidente, hoy queremos expresar nuestro agradecimiento en nombre de este noble pueblo que usted hoy le va a entregar totalmente nuevo, rehabilitado en toda su faceta, el Hospital Tipo 1, doctor José Antonio Urestarazú, que tiene servicios de emergencia adulto, sala de parto, quirófano, y además ha generado 130 empleos en este municipio. Quiero con esto también, presidente, aprovechar de felicitar a todos los médicos y las médicas venezolanas que junto a usted y a la revolución han venido enfrentando el bloqueo. Yo siempre digo, así responde Nicolás Maduro al bloqueo económico, inaugurando obras, entregando obras de calidad, hermoso, para este pueblo, para estos médicos que están aquí, para estos muchachos que inclusive están haciendo su artículo 8, para estos residentes, todos jóvenes, que de verdad quiero felicitarlos porque siempre han dedicado su esfuerzo y su amor a este trabajo tan hermoso como es el trabajo de atender al pueblo. Bueno, presidente, usted está viendo, este hospital cuenta también con una sala odontológica y quisiera que su responsable le enviase un saludo. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, señor presidente. Desde aquí, desde Caripe, estado Monaga, mi nombre es Erimar Vera, odontólogo del Hospital Tipo 1, doctor José Antonio Urrestarazo, en Caripe, estado Monaga. Gracias a su gestión
y a la de la gobernadora Yelixa Santaella, nuestro alcalde Orángel Salazar, se está inaugurando nuestro servicio odontológico para así asistir a nuestro pueblo que tanto lo necesita. Dios lo bendiga siempre, presidente. Bueno, presidente, esta es la expresión y el amor de un pueblo que se siente agradecido con la revolución, que ha respondido realmente como pueblo, y yo quiero en el día de hoy también conocer pues la impresión del alcalde de este municipio, Orángel Salazar. ¿Qué le dirías tú al presidente? Bueno, presidente, gracias por hoy darnos este regalo a nuestro municipio, un hospital tipo 1 que no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica. Y como usted lo dice y lo decía nuestro comandante Chávez, salud gratuita para nuestro pueblo. Gracias, presidente. Bueno, presidente, también nos encuentra con nosotros la Autoridad Única de Salud, y quisiera yo que la doctora Aurora Nava, hoy día del médico, también nos diera su impresión acerca de este hospital que, como hemos visto, tiene sala de obstetricia, tiene sala de hospitalización, sala de nebulización, área quirúrgica. Doctora, su opinión hoy día del médico para Venezuela y especialmente en el Sistema Único de Salud. Estamos construyendo un sistema hermoso, pero además de calidad. Buenas tardes, señor presidente. Un privilegio estar acá presente en este hospital tipo 1, doctor José Antonio Urrestarazu, donde se está poniendo a la orden del pueblo, no solamente del municipio Caripe, sino también del estado Sucre, que también atendemos a la población que nos viene a solicitar la atención médica. Como puede ver, este es el área de sala de parto, donde tenemos una paciente en trabajo de parto y que le estamos brindando la mejor atención. Igualmente, el área quirúrgica que verá a continuación, donde se le atenderán no solamente los pacientes quirúrgicos de este municipio, sino de los municipios aledaños. Sí, presidente, usted tiene una lucha con esa misión hermosa de parto humanizado. Y esa lucha se concreta precisamente cuando esa mujer llega pues a estos espacios. Con la puesta en práctica de esta sala de parto acondicionada totalmente, bueno, vamos a atender esa mujer que ya viene siendo tratada para dar a luz. Por eso nos sentimos orgullosos y orgullosas de usted, presidente, porque usted ha sido un presidente que ha seguido el legado de Chávez y ha seguido definitivamente, pues, impulsando este tema de parto humanizado y dándole a nuestras mujeres la posibilidad de que ese trabajo de parto sea más hermoso y más gratificante. Bueno, presidente, ahora estamos en el quirófano de este hospital y nos encontramos con el doctor Jesús. Jesús, hoy día del médico, cuando este quirófano está tan hermoso, el presidente nos ha enviado este equipamiento. ¿Qué dirías tú al presidente que te está viendo y para qué sirve cada una de estas máquinas? Ok, buenas tardes, mi querido presidente. Gracias por este hermoso equipo que nos está donando a nuestra institución hospital Dr. José Antonio Urrestarazu del municipio Caripe, ACID Caripe. Aquí podemos ver un equipo Meneco, que es un equipo de anestesia, el cual nos permite controlar los gases mientras se realiza el acto quirúrgico. También estamos estrenando un equipo, un monitor que nos permite monitorear lo que es el ritmo cardíaco, la tensión arterial y el patrón de oxígeno de nuestro paciente a medida que se va realizando la actividad quirúrgica. También por aquí tenemos lo que es un equipo de infusión, lo cual nos permite controlar la cantidad de tratamiento que se le va administrando a nuestro paciente durante el acto quirúrgico. Gracias, presidente, gracias, gobernadora, gracias, alcalde, por este tremendo quirófano que le está regalando a nuestro municipio Caripe. Muchas gracias. Bueno, presidente, de verdad que en nombre de este pueblo también nosotros y nosotras queremos agradecerle su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, y por eso hoy, Día de los Médicos, Día de la Médica, nosotros contribuimos de esta forma y de esta manera a entregar este hospital. Gracias, presidente, y el municipio Caripe del estado Monaga se lo agradece. Por último, presidente, ya, para cerrar.
Usted está invitado a este municipio. Este es un municipio hermoso. Además, invite a la primera combatiente, a Cilia, que aquí la vamos a atender como se merece, porque este es un pueblo bello y hermoso, y aquí el frito es muy bueno. Está invitado, presidente, al municipio Caripe. Entonces, presidente, aquí tenemos pues esta obra hermosa hecha en revolución para nuestro pueblo. ¡Que vivan los médicos! ¡Y que viva la patria! ¡Que viva la paz! ¡Y que viva la alegría de Yelitze Santaella! Cuenta con esa visita. Nos vamos a ir Cilia y yo a disfrutar ese frito de Caripe. Sabroso, ¿verdad? Provocadora que es esta gobernadora. Para allá vamos. Los felicito por este hospital tipo 1, doctor José Antonio Urrestarazu. Y las condiciones que van quedando. Poco a poco avanzamos. Con poco haciendo mucho. Con menos haciendo más. Yo tengo que agradecer a todo el personal de la salud del país, porque sé que ustedes con las uñas defienden el derecho a la salud pública del pueblo. Sé que ustedes son héroes y heroínas de la salud pública del pueblo. Gracias por el sacrificio diario, el esfuerzo diario. Y hay que mantener todo limpiecito, bonito, cuidar todo, mantenimiento, cuidado, con cariño, administrar todo bien para que este método, hacer mucho con poco, hacer más con menos, le dé calidad de vida a nuestro pueblo. En un tránsito de batalla permanente, de construcción permanente del sistema público de salud, de construcción permanente. Ese debe ser nuestro norte. Y le agradezco al pueblo de Monagas y aprovecho mi saludo al pueblo de Monagas para enviarle un saludo a todo el pueblo de Oriente, ese Oriente rebelde, ese Oriente hermoso, ese Oriente caluroso de patria que tenemos. Vámonos inmediatamente del oriente del país a La Guaira, al estado de La Guaira. Allá se encuentra la viceministra María Isela Bermúdez para que nos explique muy bien, fíjense ustedes, este tema que hemos tratado hoy, cómo se está aplicando los protocolos mundiales de la Organización Mundial de la Salud en Venezuela, que tienen que ver con los protocolos de contención y prevención contra el coronavirus en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Adelante, doctora María Isela Bermúdez. Saludos, señor presidente Nicolás Maduro Moros. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, desplegando el plan de prevención y contención ante la transmisión del coronavirus, el COVID-19. Estamos acá, nos encontramos con el equipo de la Oficina Sanitaria Internacional, también el equipo de epidemiología del estado La Guaira y, bueno, la doctora Yadira Castillo, quien es la autoridad única en salud de este estado. Estamos desplegando el plan de prevención y contención ante la transmisión del coronavirus, el COVID-19. Aquí, desde hace más de un mes, el equipo de la Oficina de Salud Internacional o la Oficina Sanitaria Internacional viene desarrollando los siguientes pasos, que es importante que toda la ciudadanía conozca que hay un gobierno nacional, un gobierno bolivariano, que a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud responsable y seriamente estamos disparando este dispositivo. Consiste que en la salida del vuelo, en la manga, en el jetway o counter, como también se denomina, una vez que el personal de tripulación entrega las novedades al personal sanitario, de si algo, un evento en general, especialmente de salud, entrega esa parte al personal sanitario.
Al salir de del Yagüey, lo espera la otra segunda alcabala de personal sanitario, donde le es medida la temperatura a través de un termómetro digital. Se le mide la temperatura a todos estos pasajeros, especialmente que provienen de zonas donde hay transmisión local de esta enfermedad. Luego allí nos encontramos con otra alcabala donde se clasifican algunos pasajeros. ¿Para qué razón? Para llenar esta planilla que se llama ficha de identificación del viajero, donde los pacientes o los viajeros que vengan de forma sintomática, que tengan alguna sintomatología, fiebre básicamente y tos seca, tienen que llenar esta planilla, son pacientes que son sintomáticos. Así que bueno, estamos aquí preparados con capacidades de gestión, con también con capacidades científicas, obviamente, para abordar este tema junto al equipo de salud de La Guaira, pero además están preparados todos los estados para la inminente introducción de este virus a nuestro país. Así que siéntanse todos en confianza, que hay un gobierno nacional, ahí existe un equipo de salud que a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud está dando directrices para poder afrontar esta amenaza, esta emergencia de salud pública internacional. Gracias, presidente. Bueno, muy bien, hay que continuar. Aeropuertos internacionales, puertos internacionales, y en los pasos fronterizos, pasos difíciles. Por ejemplo, el paso de San Antonio del Táchira y Dureña es un paso difícil, porque ya en Colombia está el coronavirus. Entonces tenemos que estar con máximos cuidados y preparados para atender a los pacientes. Sobre todo cuidar a las personas de edad avanzada. Adultos mayores de edad avanzada, cuidados especiales. La familia tiene que cuidarlo. Cuidados especiales para que mantengan, bueno, la prevención suficiente, y si llegaran en un momento dado a tocar el virus a alguna persona, atenderla como debe ser, inmediatamente, con las medicinas más avanzadas del mundo que la revolución bolivariana, el gobierno revolucionario le garantiza. Continuemos entonces, ahora nos vamos al estado Lara, en esta jornada de salud en homenaje a los médicos y a las médicas del país. Yo traía, bueno, porque quería regalarles algo a los médicos y a las médicas en su día. Y le he dicho a la vicepresidenta que procedamos a depositarles un petro convertible a todos los médicos y médicas del país como bono especial por el Día del Médico. Un petro convertible. Completo, un petro completo. Para que ustedes, bueno, son $60, lo inviertan según su gusto. ¿Les gusta la idea? La estamos probando con ustedes, este método de continuar ahora con el petro. En diciembre yo le regalé a 9 millones de trabajadores medio petro. Bueno, la gente hizo su agosto en diciembre. Algunos lo ahorraron. Y ahora estoy preparando una nueva ofensiva del petro, que arranca hoy, 10 de marzo, Día del Médico, dándole este regalo, este bono especial en petro convertible, de un petro para todos los médicos y médicas en su día. Vamos a ver cómo sale, pues. Yo creo que va a salir bien. Lo hago con amor, como quien regala una flor. Estoy poeta, Silvia. Ah, Silita. No, Silita está ahí preocupada de las redes sociales, mira. Miren, vámonos al estado Lara, ya está la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, con Inés Rodríguez, jefa de la misión médica cubana en el estado Lara, con Luis Jonás Reyes, nuestro querido alcalde de Barquisimeto, porque vamos a reinaugurar el centro oftalmológico.
de la Misión Milagro, doctor Daniel Camejo Acosta, allá en el municipio Irribarren, en la nueva parroquia Ana Soto, la Misión Milagro, la Misión de Chávez, tiene nuevo hospital. Adelante. Gracias, mi comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Saludo desde el estado Lara, desde el municipio Iribarren, desde la parroquia Cacica Ana Soto. Hoy nos encontramos aquí en el ambulatorio doctor Daniel Camejo, donde tenemos una sede de oftalmología de la Misión Milagro con el convenio Cuba-Venezuela que estábamos reestructurando, rehabilitando. Es la primera de Misión Milagro inaugurada por el comandante Chávez. Hoy se reapertura para nuestro pueblo, para reactivar la gran Misión Milagro en el estado Lara. Vamos, mi comandante, acompáñame todas las autoridades. Doctora, vamos a inaugurar este servicio para el pueblo, para atenderlos en una consulta para la salud visual. Adelante. Aquí vemos los espacios, cómo están preparados, que a partir del día de mañana se comienzan las intervenciones. Como hemos recuperado dos quirófanos para las intervenciones de oftalmología. Aquí van a ser operaciones de pterigio, de catarata y otras operaciones de la vista, donde van a tener los especialistas cubanos en oftalmología, todo un grupo especializado para atender a nuestro pueblo en el estado Lara. Así que esto ha sido un trabajo en mancomunidad con la alcaldía de Iribarren. ¿Qué nos puede decir en el día de hoy? Bueno, pues qué decir, que estamos muy contentos de volver a reinaugurar este centro oftalmológico, que realmente, como usted había dicho, llevaba alrededor de 9 meses sin funcionar. Algo que realmente el pueblo larense necesita, y no solamente el pueblo larense, recordar que este centro es un centro regional donde no solamente se operan nuestros pacientes, o sea, de nuestro estado, sino de Yaracuy y el resto de los estados más cerca. Decirles que cuente con la Misión Médica Cubana, que vamos a estar aquí a pie, rodilla en tierra, como decía nuestro comandante, y que todos los días vamos a brindarle un servicio de mejor calidad al pueblo venezolano porque realmente lo merece. Bueno, mi comandante, yo le quiero decir que parte de los petros que usted nos asignó para el estado Lara hemos invertido en salud, y aquí en el estado Lara, en este centro, hemos invertido unos 3.200 petros y unos 900 millones de bolívares. También el alcalde de Iribarren nos ha apoyado con todo este mantenimiento. Alcalde, ¿qué le decimos al pueblo de Iribarren y al pueblo de Lara? Bueno, Almiranda, saludos. Presidente, agradecido por este apoyo que hoy le está brindando al pueblo de Iribarren, sobre todo a través de la Misión Cubana. Este trabajo se ha hecho en mancomunidad con la gobernación, demostrando que, bueno, juntos podemos alcanzar las metas que nos hemos trazado, sobre todo en materia de salud. Que cuente con nuestro apoyo desde la alcaldía, y gracias por brindar este nuevo espacio para la población iribarrense. Desde aquí, desde el estado Lara, contentos y contentas que mientras uno están buscando cómo generar violencia, nosotros estamos cumpliendo con nuestro pueblo para llevarle una salud gratuita, como lo dice nuestra Constitución. Salud gratuita a nuestro pueblo. Muy bien, Misión Milagro. ¿Cuántas cosas se hacen y cuántas cosas están por hacer? La Misión Milagro, creación de los dos comandantes, del comandante Fidel Castro Ruz, presente, y del comandante Hugo Chávez Fría, presente. Presente porque estamos nosotros. Está su espíritu en nuestro espíritu, su fuerza en nuestra fuerza, su obra en nuestra obra. Que cuidar, recuperar, relanzar, fortalecer, multiplicar la Misión Milagro en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe. Recuperar la Misión Milagro, expandir la Misión Milagro. Felicito a la almiranta gobernadora Carmen Teresa Meléndez Rivas,
a nuestro joven líder revolucionario, alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes. Un liderazgo de verdad, un liderazgo portentoso. Bueno, y nos vamos al Guárico, al corazón del llano venezolano. Ahí está otro joven líder, gobernador del Guárico, José Vázquez, dispuesto hoy, Día del Médico, 10 de marzo, a la inauguración de un centro de atención para personas con discapacidad auditiva. Allá en San Juan de los Morros, la bella San Juan de los Morros, vamos a proceder a darle este pase a este joven líder revolucionario, José Vázquez, para que le muestre al país en cadena nacional de radio y televisión la inauguración de este centro de atención para personas con alguna discapacidad auditiva. Adelante, compañero. Les saludamos, presidente, desde los Morros de San Juan, aquí en nuestro estado bolivariano de Guárico. Como usted ha dicho, estamos hoy inaugurando el Centro de Atención para Personas con Discapacidad Auditiva, que lleva por nombre Comandante Hugo Chávez. Pasamos a inaugurar con la doctora Rondón, con la doctora Anabel. Es un centro de atención integral, presidente, que va a atender cerca de 1.600 personas de los estados Apure, Cojedes, Aragua y Guárico. Este centro de atención es uno de los 5 que están en todo el país, que además tiene un equipamiento de alta tecnología. Pero yo quiero que la doctora Rondón nos dé más detalles, doctora. Saludos, presidente. Gracias por permitirnos aperturar este centro de salud, donde vamos a estar atendiendo pacientes que son captados en las diversas comunidades. Le estamos garantizando atención gratuita, las audiometrías, las evaluaciones por los foniatras, las evaluaciones por los terapeutas del lenguaje. También tenemos áreas de laboratorio. Esas áreas de laboratorio calibran, escanean cada uno de estos dispositivos auriculares y son entregados a nuestros pacientes de manera gratuita. Me encuentro con 2 pacientes. En el primer lugar, Sheila Ascanio. Ella es una paciente, presidente, que tenía 12 años sin prótesis auditiva. Gracias a nuestro gobierno, hoy le estamos dando gratuitamente todas estas prótesis. Sheila, ¿qué tienes que decirle al presidente y a toda Venezuela? Gracias, presidente. Gracias al gobernador por haber mandado todo este equipo. Es una experiencia muy importante para todos nosotros que algunos de una manera u otra tenemos esta condición auditiva. Ese tipo de cosas que son cotidianas para las personas normales, normal cada día, para nosotros es difícil de escuchar, que puede escuchar hasta el aire. Bueno, muchísimas gracias le doy a usted por haber mandado todos estos recursos y hacer que todo este equipo trabajara duro para cada uno de nosotros. Bueno, gracias a Sheila, muy bien. También yo quiero, presidente, aquí tenemos una experiencia, me encuentro con Hernancito. Él es un niño de 2 años que se le está colocando por primera vez prótesis auditiva, al cual, bueno, con un problema congénito, y hoy lo estamos atendiendo en nombre de nuestro gobierno revolucionario. Hernán, ¿qué nos dice tu experiencia? Bueno, ante nada, agradecido con el presidente y con ustedes, señor gobernador, por toda esta gestión, que gracias a Dios, hoy en día mi hijo por primera vez ha podido escuchar la voz de su padre, de su madre. Estoy muy contento, emocionado de que, bueno, un logro que gracias a su gestión hemos podido alcanzar el día de hoy. Agradecido de verdad, de corazón. Después de escuchar este testimonio importante que además nos llega en lo más profundo de nuestro alma, decirle a Venezuela, una prótesis en el mercado privado está cerca de los 4.500 euros. Imagínense ustedes cuántas personas con discapacidad auditiva necesita. Hoy nuestro gobierno revolucionario se la está colocando gratis. A pesar de las complejidades, a pesar de las sanciones criminales, estamos produciendo estas prótesis aquí en San Juan de los Morros. Producir es vencer y vamos a vencer y estamos venciendo. Gracias, presidente, por tanto amor a nuestro pueblo. Un saludo desde los Morros de San Juan. Adelante, presidente. Bueno, tanto amor desde los Morros de San Juan, desde el Guárico, desde el llano venezolano. Qué bonito ver resultados. Es el socialismo cristiano, humanista,
bolivariano y chavista, que puede construir un sistema público de salud que llegue al pueblo de verdad, público, gratuito y de calidad. Y tenemos que perseverar en ese camino. Yo le pido sobre todo a las nuevas generaciones que están estudiando para ser profesionales, técnicos de la salud, que se entreguen de corazón al servicio del pueblo, a la construcción del Sistema Público Nacional de Salud, con amor, con pasión, con la energía que tiene la juventud y a las generaciones de médicos, médicas, profesionales, experimentados, a que transmitan todo su conocimiento para que podamos avanzar en un sistema público de salud. Yo tengo por aquí a una de las ahijadas que se graduó hace unos meses atrás, Winney del Rosario Rivas Monzón, de San Juan de los Morros, precisamente. Y quisiera que ella, como joven médica recién graduada, actualmente se desempeña como directora de la área de salud integral, la ASIT del Pinar, Parroquia El Paraíso, le dé un mensaje de compromiso de estos médicos y médicas que se graduaron recientemente, mis ahijados y ahijadas, hoy Día del Médico. Adelante, Winnel de Rosario. Buenas tardes, padrino. Nos volvemos a ver. Pido la bendición. Bendición. Dios me la bendiga. Qué propicio nuestro encuentro, enmarcado en el natalicio de José María Vargas, el Día del Médico, 10 de marzo. El pasado 12 de diciembre, salió egresada de la Universidad Rómulo Gallegos la 16ª promoción Dr. Miguel Pérez Carreño, con 2.243 médicos cirujanos. Un logro en materia educativa de la Revolución Bolivariana. Y ese logro se logró gracias a un proceso de inclusión, de participación y de territorialización. Basado en esto, próximamente la Universidad Rómulo Gallegos, en conjunto con la gobernación, la gobernadora de Monagas, vamos a inaugurar un nuevo núcleo del área de salud. Pero ya como profesionales, nosotros tenemos, basados en esa construcción permanente que usted nos está pidiendo para el nuevo sistema público de salud, cuatro elementos fundamentales que de hecho lo hemos discutido con nuestro gran ministro de la salud. Y creemos que van a ser aportes muy importantes para el sistema de salud. Uno de ellos es, basados en la misión Venezuela Bella, reimpulsar los hospitales universitarios. Y por supuesto, trabajando de la mano el Ministerio de Educación Universitaria, y además de ello, en ese reimpulso de los hospitales universitarios, está de más decirle que no se olvide del Hospital de la UNER. La segunda propuesta que le tenemos es hacer un banco de insumos, que el ministro le explicará muy, muy, muy brevemente, pero creemos que será un gran aporte para los estudiantes de pregrado, para el personal público del Ministerio del Poder Popular de la Salud, no solamente como médicos, sino las camareras, los obreros, los vigilantes y así sucesivamente. Además de esta propuesta, queremos que también lo tome a consideración la aprobación. El ministro le parece una muy buena oportunidad de reimpulsar, en base a al aniversario de Barrio Adentro, tomar dos ACID piloto para ese reimpulso y así satisfacer las necesidades que en materia de salud nuestro país amerite. Por último, pero no menos importante, desde la Universidad Rómulo Gallegos, muchachos, queremos lanzar el Frente de Médicos a la Vanguardia por Venezuela y así tomar todas aquellas vanguardias que necesite la Revolución Bolivariana en materia de salud. Es todo, padrino. Bueno, muy bien, los felicito, mi saludo, no sabía que había tanto. Mi saludo, mi abrazo y le pido a Dios las bendiciones para ustedes.
Una mente muy ordenada, Winner de Rosario, doctora Rivas, así te dicen ahora, ¿verdad? Doctora Rivas, mire, doctora Rivas, ayúdeme. Muchas gracias. Estas reflexiones estaba compartiendo con el ministro Alvarado. Tengan la seguridad que las vamos a atender. Me parecen cuatro extraordinarias ideas. Y estoy de acuerdo con las cuatro propuestas que han traído. Todas me parecen extraordinarias. Y me parece muy importante que hagamos las coordinaciones para nosotros apoyarlos en la construcción de ese frente de médicos y de médicas, que vayan a la vanguardia del espíritu de desprendimiento y que lleven ese espíritu de desprendimiento del doctor José Gregorio Hernández. Yo estuve el otro día viendo la vida del doctor, leyéndome un tremendo libro de la vida del doctor José Gregorio Hernández. Impresionante el doctor, sus sentimientos cristianos, humanistas, de desprendimiento, de servicio. Esa medicina que ustedes han aprendido en la universidad, la medicina integral comunitaria, el fundador en Venezuela es el doctor José Gregorio Hernández. Se iba a la comunidad, se iba a la casa de la gente, investigaba cómo vivía la gente, qué comía la gente, cómo estaba su casa. Y en base al ambiente, al ámbito familiar, social, físico, le recetaba un conjunto de orientaciones y de medicinas para que la persona restableciera su salud. Eso lo hacía José Gregorio Hernández. Rescatemos el espíritu original de una medicina humana, pública, comprometida. Y vayamos más allá. Rescatemos el espíritu de Ernesto Che Guevara, el doctor Che Guevara, y su compromiso con el pueblo. Estoy de acuerdo. Vamos a la creación de ese frente. Cuenten con todo el apoyo para que ustedes den el ejemplo de liderazgo, de compromiso, de nuevas ideas. Eso es lo que queremos, que ustedes tomen el protagonismo de la construcción del Sistema Público Nacional de Salud. Bueno, muchas gracias. Muchachas, muchachos, fíjense ustedes, tengo este acto ha sido muy noticioso. Y para ir terminando, quiero hacer un anuncio sobre lo que es el inicio de la primera campaña. Atención, madres, padres, abuelas, abuelos, tíos, tías, hermanos mayores, hermanas mayores, desde este sábado 14 de marzo se inicia la primera campaña intensiva de vacunación en el país para niños y niñas, con énfasis en vacunas para 11 enfermedades: poliomielitis, tuberculosis, hepatitis B, sarampión, rubiola, parotiditis, difteria, fiebre amarillo, tétano, tosferino, influenza. Esta jornada se extenderá por 3 semanas en más de 7.000 puntos de vacunación, incluyendo los centros de diagnóstico integral CDI. Le pido al ministro Alvarado, al ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, en los próximos días inundar de información y motivación para que nuestro pueblo se incorpore a partir del próximo sábado a la primera jornada de vacunación del año 2020. Gracias, médicos y médicas, gracias por asistir. Un abrazo a todos los médicos y médicas del país. Que Dios los bendiga. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Felicidades!
ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.